Bueno, hoja en blanco. Y paso a comentarles. ¿Se acuerdan que íbamos a ver este tema de las teclas multiplexadas? Y esto, y bueno, vamos a ver qué relación tienen con esto que voy a explicar ahora. No las teclas, y por favor, si hay algún informático viendo, yo soy de la línea de la informática o de la electrónica, no me cague a puteada, ¿sí? Porque entienda que yo estoy explicando esto a un mecánico, ¿sí? No tiene nada que ver una cosa con la otra, aunque hay cosas que se solapan. Entonces, esto es como dato adicional, ¿sí? El por qué se hizo un sistema así dentro de un vehículo, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema de numeración decimal, ¿no? Que está basado, ¿no? Tiene una base de 10. Entonces, esta es la base, ¿no? Significa que nosotros tenemos 10 números, 10 símbolos que son números, del 0 al 9, con lo cual formamos la totalidad de los números, ¿no? 0, 1, 2, 3, ya, ¿no? Cuando llegamos al 10, es el 1 con el 0, ¿se entiende? 11, 12, 13, así infinitamente, ¿no? Esa es la base decimal. Después tenemos una otra base, hay varias, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a las que normalmente vamos a terminar usando. Esta no la vamos a usar, salvo que la vamos a usar para numerar cables, para contar la plata que facturamos y ese tipo de cosas. La hexadecimal tiene una base de 16, ¿no? Lo mismo, pero para 16. Esto lo vamos a encontrar dentro de lo que es las memorias EEPROM y demás. Cuando leamos esas memorias, vamos a pasar toda esa información a un sistema hexadecimal por lo general, ¿sí? Y después tenemos el sistema binario, cuya base es 2. Y siempre nosotros los representamos con el 0 y con el 1. Entonces, ¿cuántas son? Todo lo que armemos va a estar basado en ceros y unos, ¿sí? Aunque, cuando esto pasa a la parte de electrónica, no son ceros y unos lo que corren dentro de los cables, ¿sí? Son corrientes, ¿no? Entonces vos tenemos umbrales de corrientes que van desde, pongámosle desde el 0 a los 5 volts, ¿no? Pongámosle 0, 5, 0, 5, ¿no? Entonces acá nosotros podríamos representar que cada vez que llega al 5 es un 1 y cada vez que está cerca de la nada estamos en 0, ¿sí? Esto es muy básico, muy recontrabásico para entender. Después, con el tiempo, vino un tal George Boole. Si quieren, lo pueden googlear para poder entender de qué se trata, ya por el 1800. Un tipo que inventó o degeneró un álgebra basado en esto, ¿no? Entonces, le dio lugar a lo que es la electrónica moderna y la lógica computacional, por lo menos. Para entrar un poquito en eso. El álgebra de Boole son operaciones algebraicas que se pueden hacer con combinaciones de bits. Es un tema muy interesante de conocer. Pero les quiero explicar primero esto. Podríamos tener 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿sí? Entonces, en 2 bits nosotros podemos tener 4 combinaciones posibles. Así vamos subiendo la cantidad de bits y vamos subiendo la cantidad de combinaciones que luego se pueden convertir en instrucciones. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué hace un sistema multiplexado? Un sistema multiplexado es un dispositivo que tiene la capa, vamos a dibujar un dispositivo, ¿no? Dispositivo que tiene la capacidad de ingresar muchas entradas, tener muchas entradas, y procesarlas y enviarlas por una sola salida. Bueno, acá se los dibujé de nuevo para que se entienda mejor. Entonces teníamos que era un dispositivo que aceptaba múltiples entradas y las emitía por una sola salida, ¿sí? Las procesaba para mantenerlas por una sola salida. Y de este lado tendríamos que tener otro dispositivo que se llama demultiplexor, que es el proceso inverso, ¿no? A esto, entonces te toma esa salida y la puede decodificar y sacarla por distintas salidas, ¿se entiende? A eso le decimos sistema multiplexado. Obviamente que lo que corre por acá, que es un solo canal, ¿no? De que puede ser de ida y de vuelta, son ceros y unos, ¿sí? En todas las combinaciones posibles, ¿no? Entonces uno podría, en forma lineal, separar esa información en, pongámosle, 8 bits. Entonces, la cantidad de instrucciones que podemos tener en 8 bits es muy grande, ¿sí? Son un montón de instrucciones en 8 bits. ¿Para qué se hace esto en el vehículo? Entonces, para que nosotros podamos tener un montón de servicios y poder transportarlos por un par de cables, a lo sumo. En realidad por uno, porque después la red, como es redundante, entonces, bueno, podemos mandarlo por un solo cable. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, lo que hacemos con esto es ahorrar en cables, ahorrar peso,
y ahorrar dinero, ¿no? Para eso lo hacen las compañías de autos. Porque con la cantidad de servicios que hoy tienen los autos, con la cantidad de servicios que nos brindan, todo lo que tiene dentro del vehículo, deberíamos tener una cantidad enorme de cables para poder abastecer de todas las señales que necesitamos para activar o desactivar cosas, ¿no? En cambio acá podemos tener una tecla con muy poquitos cables, ¿sí? La mayoría de estos son de las luces, de estos comandos de acá, el comando para anular los vidrios, y el resto tendremos uno o dos que son para la señal de salida de todas las funciones que tiene estas teclas. Fíjate que incluso estas teclas se pueden programar. Ojo, no significa que dentro de estas teclas haya un multiplexor ni un demultiplexor, pero sí adentro de estas teclas con distintas resistencias le dan los datos para que un dispositivo, como puede ser una BCM, una BCI, actúe. Fíjense que tenemos muchas funciones, ¿no? Muchas funciones en pocos cables, ¿sí? En pocos cables. La mayoría de los pines de acá son para la iluminación, para estas teclas de acá, para esta tecla de acá, y el resto son para subir y bajar los vídeos con muchas funciones. Nosotros tenemos una función, tenemos para subir todo, para bajar todo. Después tenemos para subir despacio y para bajar despacio, ¿sí? Con la misma tecla. Y lo mismo la tenemos en la repetición. Fíjate la cantidad de funciones que tiene. Aparte se pueden programar dejándolas apretadas para un lado o para el otro para que haga distintas funciones el sistema general de levantacristales. Por pequeños cables, encima son finitos, de bajo calibre y menor cantidad de la cantidad de funciones que tiene esto. Para eso, básicamente, es el sistema de multiplexado dentro de los vehículos.